Diosito. ¡Eres cachacates! ¡Helicóptero! Chicos, chicos. Thank you.
Querida familia de Dios, hoy estamos jueves 27 de julio, celebramos la fiesta de San Cristóbal, que es patrono y también lleva el nombre de nuestra parroquia de Papachí. Así que tenemos doble motivo para alegrarnos en este día de fiesta de San Cristóbal, que este año están de cargo nuestro hermano Porfirio Bellido y Luz Marina Parillona. Pues para todos ellos, para toda su familia, vamos a pedir la intercesión de San Cristóbal y también de Nuestra Madre Santísima, bienes espirituales, virtudes, que les pueda pues seguir dándoles fuerza en ese proceso de conversión en la vida familiar. Nos alegramos también de celebrar hoy día el bautismo de Tiziana Cantu Illaconsa Cárdenas. Una alegría siempre, porque el nacimiento de un nuevo miembro más en la familia de Dios es una gran alegría. Pedimos también por el eterno descanso de Ana Sauni Medina, encarga Anastasio Ramos Alarcón e hijos, por el cumpleaños de bautizo de seminarista Luis Alberto y todos los que se han bautizado en día de San Cristóbal. ¿Quiénes se han bautizado en día de San Cristóbal? A ver, ¿quiénes están? Levanten la mano. Hay algunos que están, los vamos a ofrecer para todos ustedes también, que un día en la fiesta de San Cristóbal, pues han nacido para la vida eterna. Que Dios les siga dando pues más fuerza del Espíritu Santo para que un día lleguen a ser santos y santas. Pues por estas intenciones, por todos los devotos, por las familias que tenemos devoción a San Cristóbal, también para que bendiga a toda nuestra comunidad parroquial, desde Guayana hasta Pampachire, más de 33 comunidades en los 4 distritos, para toda la familia de nuestra parroquia, vamos a ofrecer esta Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Come.
has puesto a tus santos como modelo y defensa en nuestra fragilidad para allanar el camino de la salvación, concédenos al celebrar la fiesta de San Cristóbal, caminar hacia ti, siendo su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Representamos, Señor, estos signos, en sentido símbolo de nuestra decisión de caminar como hijo en la luz, símbolo de la vida. Flores. Víveres. Gracias, mamá. Muchas gracias. Flores. Te presentamos. Primavera. La alegría que sentimos tus discípulos siendo una llamada a los hombres de hoy. Alimentos. Te presentamos, Señor, los alimentos que representa el pan de cada día. Gracias. Para que no falte en nuestra mesa y enseñes a cumplir con las necesidades. Bendiciones, Padre, Espíritu Santo. Gracias. Hasta hoy, caballero. Qué bien. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias. Sirios. Representamos, Señor, estos signos en sentido, símbolo de nuestra decisión de caminar como hijos de luz, símbolo de nuestra vida a la luz del Evangelio. Vino. Representamos, Señor, este vino y bebida de salvación y la unidad, como uva que se rompe en vino, y queremos darle a los hombres y llevarla. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos,
cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con los ángeles y con los arcángeles y con la variedad, asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, oh usted, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredada junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos, San Cristóbal y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gilberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que hemos encomendado las benditas almas del purgatorio y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a invitar a un arpista a ver que nos pueda deleitar con una salve a nuestro santo patrón, San Cristóbal de Pampachiri. ¿Un arpista? Thank you.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos a cobardía. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haces penitencia, haces oración. Por los pecadores imploras perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezar y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Las mujeres y bendito es.
el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Thank you.
ciego y acá, el del ponchecito. Es la costumbre. Del ponchecito. Cuidado, chicos, vamos a ir a ponchar la cocina. Chino, cuidado. ¡Banda! La cantante hermosa, hermosa acá. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Audiovisual Jaguaras, Normita Corazón. Ahí está, Normita Corazón de Pampachiri. Nantes ha cantado hermoso. Vas a seguir cantando, por favor, Normita, no te vayas a ir. Falta su ajaycholo nomás. Ah, ¿tú quieres el apu amangüiri? No te preocupes, voy a traer el apu amangüiri. Ay, ya, apu amangüiri, no. Chay, jare, que voy a echar pa' chivamo. Voy a echar pa' chivamo. Ay, ay, ay. Vamos a gracias, ¿no? Mami, gracias, mami. Por difundir nuestra costumbre. Yo decía, ¿por qué tienen su cuellito de la botellita? ¡No, Uber! Ese es el costumbre. ¿Vas a confundir? Hasta a lo menos para animar. No, han comido todavía, relleno. ¿O ya las alcanzó ya? Sí, mira. A nuestras visitas, a los que nos visitan y también a todo el público en general, ¿no? Y esa es nuestra costumbre del distrito campesino. ¿Y el lazo en el cuello? El lazo, pues, el jorilazo. Ah, así es, todavía para hacer los toros bravos para el día de la corrida, ¿no? Y creo que ya como lo comentamos anteriormente, creo que Pampachiri es el líder en llevar fiesta a nivel de la provincia, a nivel de la cuenca, ¿no? Y una vez más agradecerlo que también a su institución, lo que es el audiovisual Apu Jaruarazo, que viene difundiendo, pues, bueno, en vivo, día a día, el costumbre, ¿no? Que aún falta todavía. Así es, un abrazo, invitarle a cada uno de todos lo que están viendo en vivo ahorita, también estar presente, ¿no? Para estar juntos en esta costumbre que venimos realizando. Muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Agradecemos también a ti, a mi prima Luz Marina Pariona, por ser devoto de San Patrón, lo que es el San Cristóbal. Hoy día es su día y seguimos realizando nuestra actividad, ¿no? Muchísimas gracias. Saludarlo. Ojalá que no pierdan su costumbre, que sigan con la costumbre cultivando. El costumbre que siga manteniendo, revalorando los costumbres, ¿no? Los jóvenes. O sea que el pueblo con la identidad es un pueblo que tiene su identificación cultural. Muchísimas gracias. Es nuestro Perú profundo, lo máximo, así es, ¿verdad? Hasta de corazón. Así es. Así es. Muchísimas gracias, madre. Que yo ya me mancho, yo me llamo a mi mamá. Ay, 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 ay
y agradecer lo que es Petecito Pampachire, en primer lugar me, Caicuencapi, de tratar de fundir nuestra costumbre que lo mantenemos a nivel de Cuenca. Y creo que venimos realzando a veces costumbrita mantenizcalica. Y lo que queremos, lo que se suplica a los jóvenes que se vienen, los nuevos retoños, seguir manteniendo. A veces cultivan la chiscaita, ¿no? Entonces, más bien, madre linda, agradecerlo una vez más por esta división y también a todos mis devotos que están de fe comprometidos y realcen esta costumbre. Muchísimas gracias. Aquí creo que estaba presente también juntamente con el vicepresidente de la directiva comunal, o sea, con la unidad, por el desarrollo de nuestra costumbre y de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Ahora sí, disfrute de su rico chairo. Chairo, en estos momentos, gracias. Es chaupi misa, también le dicen, ¿no? No, sí, chaupi misa. No. Chaupi misa, nuestro señor alcalde ha perdido el sombrero. Así es. Ah, soltero. Eso sí, bien dicho. ¿Quién va a recuperar monja? ¿A mí? ¿Quién va a recuperar monja? ¿Cómo vas a recuperar? Nada, no, no te preocupes. Mami, gracias. Listo, ahora gracias, vamos a dejar agradecerlo. Unas palabritas. Bueno, señorita, con todo respeto, muy buenas tardes. Estamos acá, pues, presente con el señor alcalde de nuestro municipio de Pampachiri, la directiva comunal, que le presento a mi persona como vicepresidente de la comunidad campesina de Pampachiri. Bueno, disfrutando un poco lo que dice el almuerzo de camaradería del Cargonte, familia Benito Pariona. Esa es nuestra costumbre, ¿no? De confraternizarse entre vecinos, entre familias. Y bueno, a lo menos a mí me ha gustado bastante que usted está difundiendo a nivel nacional y mundial en vivo, en directo, a Pujarbarazo. Meli, con todo cariño, Chachila, desde aquí te saludo, un abrazo. Y aquí yo quisiera que esto no termine hoy día, sino también invitamos para el día 31, que es también fiesta legítima, costumbre, ¿no? La tradición legítima de Pampachiri, el alcalde y el superfecto, la competencia. ¿Ya? Ay, gracias, bueno, por ya. La invitación, muchas gracias. Disfrute del chairo, ya no te le quito más tiempo. Gracias chicos, ahí están los dos. Se ha quitado el sombrero. ¿Cuántos han perdido el sombrero? Han perdido el sombrero. ¿Todos han perdido el sombrero? No, yo siempre he empezado a comer su sombrero. Cocinero, buen chef, ¿eh? Claro, pues. Saludos a la gente de Pampachiri, Tarcay, que ven acá, estamos esperando. Familia Pariona. Almorzar, ¿sí? Para almorzar. Almorzan y se van a su casa otra vez. Y vienen luego. Tienen que bailar. Sí, bailar, pues. Claro. Entrevista a mi hermana, firma. Habla en cámara, por favor. Ahí está la cenita. Y acá saludos, ya que estamos sirviendo comida a toda la gente de Pampachiri. Nunca no había visto eso. Llevamos 500 platos. ¿No? 500 platos. Nunca no termina sopa. No. Como usted dice, si venderías esos 500 platos en un día. 10 nomás. Somos millonarios. Después de lavar los platos va a ir a cantar. Audiovisual la Pujarbarazo acá lavando los platos. Eso, muy bien, está apoyando. Hay que hacer mil oficios en la vida, ¿no? Claro. Y después mañana pasado bailamos. Ajá. Ya nos olvidamos de los platos. Claro. Está muy bien, ahí está en la mano.
Falta el segundo todavía, chicos. ¿Sí? Falta. ¿Qué están pensando? Falta servir el segundo. Mira con la sopa, no me están sudando. Ni sopa, vamos como 1000 platos. Sí, vamos sirviendo. Falta platos. Dos ollas. Hoy ponte a un lado, rayado. Ahora el segundo, el turno del segundo. Bien. ¿Qué tal? Acá tomando mis doritos con mis
familia de mi papá, Abidio Prada Carvas. Desde acá un saludo cordial a toda la gente de repente. De verdad siento un poquito cansadita, pero me siento orgullosa de estar acá, de acá de 5 años, retornando acá a mi pueblo querido, Pampachire, Andahuaylas, Apurímac, acompañar a mi primo o a mi tío Porfirio Bellido Carvas. Es un día especial para él. Estamos acá unidos, toda la familia Prada, Carvas, Bellido. Les aprecio bastante a todas las familias oyentes de repente de este canal, de esta emisora que nos está viendo acá en presente, ¿no? Me siento satisfecha y orgullosa de compartir acá con la familia. Los quiero mucho y invito pues a toda la gente que está allá en Lima, de repente, a veces por tiempo, a veces uno por X motivos no puede llegar acá, ¿no? Pero que se den ese saltito. Estamos acá un rato a relajarnos, a distraernos, porque no todo es trabajo, ¿no? Yo de acá retorno acá, es un día especial. Mi tío, la quiero mucho, la aprecio mucho porque lo he vivido, lo he pasado con mi tío, ¿no? Y estoy presente acá y espero acompañar hasta las últimas consecuencias. Igual la familia, ¿no? Todos nos acompañan, los quiero mucho y de verdad yo recién llego de Lima, hoy día hemos llegado acá con mis hermanas, todo. Mi tío, acá está mi tío. Mi tío Froilán, que la aprecio desde la pequeña, sabes que yo me he radicado con mi tío, la he vivido, he estudiado en el colegio José Manuel Ocampo. Y ya pues no, de tiempo estamos acá una amiga más, Hilda Rodríguez, estamos acá igual, mi hermana Daisy Prada, mi madre, y bueno pues no, y lo estamos disfrutando, sin pensar, estoy disfrutando acá en mi familia, todo, la aprecio mucho y espero que toda la familia Bellido, Carvas, estemos presentes acá. Es un día especial de mi tío Porfirio Carvas y vamos hasta las últimas consecuencias y todos los invitados, todos los que estamos presentes acá, ¿no? Las quiero mucho, las aprecio mucho, hasta las últimas consecuencias. Recién empieza la fiesta y ¡vamos! Has bailado con la planta típica del señor de Huarquiza, bonito, ¿no? Yo primera vez bailo acá, yo sé que acá son amigos. Ahí está mi primo, que también la quiero mucho, es su familia Laupa, mi primo familia Laupa, y no sé, nosotros amigos. Igual, vamos a las últimas consecuencias. Ahí está mi primo, Guajrazapa, ya, chao. mi tío. Es mi tío, pues. Pero igual, chicos, todos por favor, con calma. Vamos a bailar. Ha bailado bonito. Primera vez que disfruto de esta fiesta, porque nunca la he pasado y espero pasar hasta las últimas consecuencias. Y acá con mi tío, pues no está presente ahorita mi tío, pero está ajetrado para acá, para allá, no sabe a quién atender, ¿no? Ahora siempre vas a venir a bailar. No, sí. Espero para todo, para el otro año que agarre un cargote conocido y estamos para acompañar, ¿no? Chévere. Así es, chicos, vengan por favor a disfrutar acá nuestra tradición, nuestra costumbre. No se olviden, no sean ingratos, sobrados. Un rato a relajarnos, vengan, chicos. Gracias, bye bye.
muy papas Williams, ay, hija muy papas Williams, ay, papá chiri con atacha, papá chiri con atacha. Ah!
cantando.